Pues bueno, pues todo, primero que todo es un gusto pues tener a ser aquí en Huerto Cinema. La verdad, pues para nosotros es importante como contar con gente que tenga trayectoria en el cine, que esté aportando aquí en Colima, que tenga pues cosas que también nos puedan servir a nosotros en Huerto Cinema para difundir lo que es el quehacer del cine. Y bueno, Seth, pues aprovechando que estás hoy con nosotros, a mí sí me gustaría que nos comentaras un poco cómo es. Yo sé que es difícil ahorita en una charla así brevemente que nos explicaras, pero en cuanto en tu caso particular, ¿cómo es el proceso creativo en la escritura? ¿Cómo es, de dónde sacas, digamos, como las historias? ¿Cómo es esa disciplina que tienes para escribir? ¿Cómo es el proceso creativo que tú sigues, digamos, si tienes como un método o todo es como que va saliendo así de acuerdo como a las situaciones que tú vives? ¿O cómo sería que nos comentaras un poquito cómo es el proceso creativo en un escritor de cine? Bueno, pues antes que nada, todos los días escribo, ¿sabes? Todos los días estoy escribiendo, tengo una especie de diario que no es un diario, sino es algo que escribo todos los días en la mañana cuando me levanto. Bueno, no es todos los días, es la mayor parte del tiempo. Me levanto y me pongo a escribir algo, lo que soñé, lo que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tengo esa costumbre. Y de ahí, pues todos los días escribo algo, ¿no? O sea, escribo historias, escribo cuentos. Entonces, específicamente mi proceso creativo es, veo una historia, escucho una historia en el periódico, en el cine, alguien me platica algo y esa historia, de repente, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí, claro. Ok. Es que me apareció aquí una. Bueno, entonces veo, escucho una historia y me hace clic, ¿no? Porque tú puedes escuchar millones de historias, ¿no? Pero hay una que te hace clic, ¿no? Que dice, eso me interesa, ¿no? Y entonces empiezo como a, si es una noticia en el periódico, empiezo a verla, leo, busco en internet y generalmente mis historias las incubo en mi cabeza, ¿no? Ahí las estoy pensando en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento en que me siento preparado y hago un vaciado, hago una especie de escaleta y ahí lo quiero yo contar, ¿no? Y ahí es donde estructuro y veo qué es importante, veo el punto de vista de quién voy a contar la historia y pues ese es como el proceso creativo, se podría decir, ¿no? Pero digo, no hay uno en sí, ¿no? Específico, porque puedes utilizar muchas herramientas para poder escribir una historia, ¿no? Y pueden venir de muchos lados. Pero, por ejemplo, en el momento me ocurre una historia. Bueno, hace como unos 5 años leí una historia sobre un chavo que lo secuestraron y entonces se me hizo interesante porque yo dije, ¿qué pasaría si a mí me secuestraran, no? Entonces, lo primero dije, mi familia no va a dar ni un 5, ¿no? O sea, van a decir, le vamos a dar dinero para que no vuelva, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué haría yo, no? Pues, si sé qué tratar porque mi familia no va a dar ni un 5, pues voy a. Ahí fue como que me dio un clic y así estuve durante, no sé, 4 años, 3 años, pensando esa historia, ¿no? Luego vino otra, no sé si un futbolista también lo secuestraron y se salió y no sé qué rollo y me volvió como que esa historia volvió a hacer clic, ¿no? Entonces, hasta que un día decidí bajarla y escribí esa historia que se llama 9 meses y que es un guión. Y pues más o menos ese es como mi proceso, ¿no? Ya que yo estuve dándole vueltas, qué es lo que quería contar, cómo lo quería contar, cuáles eran las escenas claves para mí, ¿no? Porque mi escena clave era la final, que cuando él escapaba después de hacer mu muchas cosas para lograr escapar,
se encuentra con una niña en esa misma casa donde él estaba dado, que está comiendo un huevo, ¿no? La hija de los secuestradores, ¿no? Entonces, esa imagen siempre se me quedó bien grabada. Entonces, son como cosas donde sentimientos, ¿no? De cuando estás contando tu historia. Entonces, ese más o menos es como uno de mis procesos creativos, ¿no? Porque otros, por ejemplo, veo una historia y en ese momento la tengo que escribir, ¿no? Y generalmente siempre hago un cuento. Yo durante mucho tiempo estuve publicando cuentos en el periódico de aquí de Manzanillo, porque soy de Manzanillo, Colima. Siempre eran de una página y eso me ayudó a hacer historias de una página y a partir de ahí muchas de mis cortos vienen de esos cuentos que escribí, ¿no? Entonces, también cuando quiero hacer algo, pues voy y reviso las historias que tengo por ahí y las transformo en guión, que no es mucho problema porque yo escribo más como guionista que como literato, ¿no? Como escritura, ¿no? Yo escribo más como guionista, entonces mis cuentos son más visuales. Claro que un cuento es audiovisual también, pero digo, son más visuales porque son más exteriores, ¿no? Más, se ven más, ¿no? No son tan interiores como los cuentos literarios, ¿no? Entonces, para mí es un poco más fácil transformar mis cuentos en guiones. Entonces, esa es otra cosa que hago también, otra cosa que hago, ¿no? Las historias que tengo y las transformo en guiones, ¿no? Pero sobre todo es eso, mi proceso es escribir todos los días, ¿no? Y trabajar un poco las historias mentalmente, ¿no? De lo que voy a contar y uno o dos años y cuando me siento ya preparado las bajo para poder escribirlas.